Juliana, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Quería hablar con ustedes. ¿De qué? ¿Pero por qué tanto misterio? Es sobre el casting. Sí, bueno, ¿y qué pasó? Ya tengo los resultados. Bueno, ¿y cuál fue el resultado? ¿Nos puedes decir? ¿Nos aceptaron? Chicos, lo siento muchísimo, pero no, no los eligieron. ¿Qué? Estuvieron así cerquita, pero no pasó. No, no, a ver, espérate, pero ¿no nos eligieron como pareja o como equipo? Ni como equipo y ni como pareja. Yo pensé que lo habíamos hecho increíble, Juliana. Pero hicieron. Entrenamos tanto y no sirvió de nada. Pero chicos, esto nada tiene que ver con dedicación o con talento. ¿Mm? No era una competencia, chicos, era un casting. O sea, los productores podían estar buscando gente con otro tipo de perfil. No sé, tal vez chicos más grandes en edad o más chicos. Es imposible saber. Lo que sí, yo estoy segura de que ustedes hicieron lo mejor que podían. Y es lo que importa. Bueno, ya está. Ya está. Fue una gran oportunidad. Y para mí fue un placer volver a patinar con todos ustedes. La verdad que sí, fue una experiencia muy linda. Aparte, nos unimos más como equipo. ¿Viste? Algunos desafíos sirven para poner en prueba nuestras capacidades y superarnos cada vez más. Chicos, ustedes van a tener tantas otras oportunidades. Lo que sí, tienen que seguir entrenando y trabajando para lo que viene en el futuro. Sí. Tenemos, querrás decir. Porque no sé ustedes, pero para mí, la entrenadora oficial del equipo de rol no los puede abandonar ahora, ¿o no? Es verdad. Ah, pero con mucho gusto. Me van a tener que aguantar por mucho tiempo. Bueno, pues es que nada ni nadie nos va a poder tener, así que tenemos que seguir adelante, ¿ok? Eso. Todavía no puedo creer que hayamos quedado afuera de la película, en serio. No, la verdad que yo tampoco. Aparte estábamos todos súper ilusionados. Sí, hubiera sido increíble para el equipo del Jammer Roller. Sí, pero es que no nos podemos poner así tristes. Tenemos que mantenernos positivos. Ya vendrán nuevas oportunidades para el equipo. Lo más importante es que estamos más unidos que nunca. Hasta con Ámbar, y eso es muy bueno. Sí. Igual, ¿sabes? Pensándolo bien, hay algo más que tenemos que festejar, una buena noticia. Sí, la mejor noticia del mundo mundial, que a mí me hace muy, pero muy, pero muy feliz que estemos juntos. Y, ¿sabes? Nada nos va a volver a separar. Claro que no. No importa lo que nos tenga el destino, tú y yo lo vamos a superar juntos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué quieres? ¿Un helado? Sí, pero de fresa no, porque me caen mal. Oh, no es verdad. Los chicos fresas son los mejores. Esto no va a quedar así, Luna Valente. Muy pronto me vas a devolver lo que es mío.